18 cooperativas integrantes de la Mesa Nacional de los Recicladores de Bases se organizan para ser visibilizadas y para mejorar su economía, dijo el dirigente de dicha mesa, Bertoldo López. Bueno, mira, en principio la principal problemática de los recicladores de base es que nosotros de manera individual no somos visibilizados. No es reconocido el trabajo o la función que desarrollamos dentro de del proceso del reciclaje. Entonces, la ley 499 nos permite organizarnos, estructurarnos como cooperativas para poder tener la protección y los beneficios que nos otorga la ley en este caso. Entonces, nosotros nos hemos venido tratando de aglutinar, ¿verdad?, para poder gozar de esos beneficios y tratar de obtener mejores beneficios para los recicladores de base. Lo otro es que los costos, los materiales que nosotros comercializamos, estos tienen precios completamente bajos, ¿verdad? Estamos hablando de lo que son los materiales reciclables, el papel, el cartón, el vidrio, el aluminio, la chatarra y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos compran los intermediarios en algunos casos. Entonces, estamos tratando de hacer alianzas con empresas a través de las mismas estructuras organizativas. ¿Para qué? Para buscar mejores beneficios para los recicladores. López dijo también que los recicladores están tomando las medidas de higiene dentro de lo posible para evitar contagios de COVID-19. Nos han apoyado con artículos de protección. Estamos hablando de mascarillas, alcohol, cloro, jabón y en algunos casos guantes, lentes. Entonces, ¿qué pasa? En algunos casos estamos utilizándolo pues de una manera correcta, pero en otros casos por la misma situación, por el mismo tipo de trabajo, pues lo utilizamos pero en menor escala. Estamos haciendo un plus esfuerzo con nuestra gente para que ellos nos entiendan y que comprendamos que el beneficio es para cada quien, ¿verdad? Y que estamos en constante manipulación de los desechos, por lo tanto estamos en un riesgo latente en todo momento. Entonces, esa es la parte fundamental pues dentro del cuidado que hemos venido haciendo. López aseguró que los integrantes de la Mesa Nacional de los Recicladores exportan 18 mil kilos de desechos al mes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.